jóvenes, todos pongan en silencio su celular o su dispositivo. Y no hagan ruido, sino cuando ustedes les tocan, ustedes van a hablar. Bueno, este es el segundo encuentro. El segundo encuentro de Rosemary Tapia con sus lectores. Hay una ventaja. En toda la vida tiene ventajas y desventajas. Ahora se pueden conectar los niños y los jóvenes y el lector en general de diferentes provincias. Ahora mismo tenemos 69 personas y es temprano. Bueno, a petición de la profesora Marlene, ella me dijo que hiciera un recorrido breve por mi obra literaria, porque hay estudiantes de ella que estaban en colegios del este, creo que era, y no había forma de que ellos se conectaran. Ahora se pueden conectar. Esa es una ventaja, y ustedes ya llegará el momento de que ustedes me vean personalmente. Mientras tanto, estamos a la distancia de un clic. Como la profesora me lo pidió, yo voy a hacer un pequeño recorrido por la obra literaria. La obra literaria, yo siempre inicio con la novela más reciente y así voy, pero esta vez no voy a ir en orden. La novela más reciente es 20 años después que ustedes ven, en el fondo ven la portada. Entonces, esta novela no puedo iniciar con ella porque ustedes tienen que ver que esta es una continuación. Entonces, cuando es una continuación, es preferible comenzar por la novela que la continúa. Roberto por el buen camino, porque 20 años después es la continuación de Roberto por el buen camino. Roberto por el buen camino, muchos de ustedes la han leído. Delincuencia juvenil y pandillerismo. ¿Qué le espera a un delincuente? ¿La cárcel o el cementerio? Esas son las dos salidas. Entonces hay cierta conmoción con la muerte de Tuti, pero ¿cuál es el mensaje? El crimen no paga. Yo prefiero que muera el protagonista de la novela y el chico del barrio se salve porque no entra en la pandilla. Y Tuti vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. La continuación es 20 años después. Los estudiantes me pedían, escritora, haga la continuación. Una doctora también en filosofía que hizo la tesis, dice, haz la continuación. Sara Escobar. Entonces, de esa manera, yo dije, no, yo tengo que hacer la continuación de Roberto por el buen camino a petición de todos mis queridos lectores. Bueno, así surge 20 años después. Yo celebraba mis 20 años de escritora y yo dije, yo voy a hacerle un homenaje en la continuación a mi carrera literaria. Y entonces, a toda esa aceptación de ustedes, mis bellos lectores, y entonces veo qué pasa en la fundación 20 años después. Y esos niños chiquitos, el hermanito de Tuti que sale desnudo y que María Cristina al ver ese niño se da cuenta que realmente la sociedad es la que corrompe el entorno. Esos niños nacen buenos y entonces todo lo que pasa. El personaje principal, Mami. Ustedes tienen que ver cómo Mami se reinventa. Entonces, vamos a seguir con Niña Bella. No vamos en orden. Niña Bella, el papá pierde el trabajo y no está actualizado, estaban llenos de deuda. Y entonces viene la catástrofe para la familia. Tienen que venderlo todo, irse a vivir al barrio. Entonces la gente estigmatiza a la gente del barrio. En el barrio también hay gente buena. Los maleantes son
una minoría, pero la mayoría de la gente es buena. Entonces, dos niños protegen y ayudan a la niña bella. La niña bella tiene un perrito que se llama Cochito. Después vamos con Travesías Mágicas. Travesías Mágicas se la hice yo a mi sobrino. Cuando yo le dije, ¿qué quieres que te regale para el Día del Niño? Dice, tú no eres escritora, hazme una novela donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me lo van a creer. Mi novela más divertida, La Noche Oscura. La protagonista busca el sentido de la vida. El sentido de la vida, porque la vida sin sentido es mera existencia. Y está en compañía de su ángel custodio, que la guía en esta travesía. La cárcel del temor, violencia doméstica, pero no golpes, sino el maltrato psicológico, ese que deja cicatrices en el alma. Después viene una serie que a mí me encanta, La Raíz de la Hoguera y El Crepitar de la Hoguera. Mire, La Raíz de la Hoguera surge por un sueño. En vida de mi madre, yo le prometí buscar mis raíces. Y yo sueño que estoy en Italia, en un cementerio. Me detengo en una tumba y percibo estar sobre mi propia tumba. Y cuando leo la lápida, la mujer había nacido mi misma fecha de nacimiento, 500 años atrás. Los lectores en la feria me pidieron que continuara la historia. Me dijeron, escritora, usted tiene que continuar esta historia, no puede ser que nos deje con esa intriga, y yo les continúo la historia. Después viene otra serie, y era lo que nadie creía, y NPI, diagnóstico NPI. Yo estuve muy enferma al inicio de mi carrera literaria, 50 años buscando un diagnóstico, donde se cometieron muchas negligencias, pero me encontré con médicos comprometidos, esos que hacen de su profesión un apostolado. Después viene diagnóstico NPI, donde encuentran la causa y me estabilizan. Aquí viene, acuérdense que no están en orden, Caminos y Encuentros, mi primera novela, narra todas las aventuras, los peligros de las mujeres civilistas en Chitré, donde hubo una persecución selectiva. Y el fondo de la novela es que la protagonista no entiende su intuición y le asusta saber los hechos que van a suceder. Ella se aterra con cómo que yo pensé que esto iba a pasar y pasó. Entonces viene una trilogía, política, que comienza con No Hay Trato, una mujer que lucha contra la corrupción. La respuesta a la corrupción es No Hay Trato. Miren, para que se dé la corrupción tiene que haber dos personas, como el baile pegado. Si le ofrece un acto de corrupción y usted le dice que no, no se da. Después, posteriormente, viene Agenda para el Desastre. Un presidente lleno de soberbia, un presidente que ustedes no se imaginan, crea un calentamiento social, tienen un sindicato, Sudor, que se le opone, después el retorno de los bárbaros, el peligro que puede tener el país si no tenemos una sociedad de consenso, de ponernos de acuerdo. Después vienen Mujeres en Fuga. Mujeres en Fuga, tres mujeres adictas, una a los casinos, una a la compra y la otra a una adicción afectiva. ¿Cómo resuelven sus problemas? Viene La Noche No Dura Para Siempre. Encantó a muchos de los lectores porque es la vida de una periodista. La periodista, entonces, ¿cómo ella se pone en peligro por su profesión, cómo ella supera una desgracia que la deja casi imposibilitada de actuar? Después viene Los Misterios del Olvido. El Señor olvida todo,
todo se le olvida. Es un hombre relativamente joven. Lo único que no olvida es a su primera novia, Margarita. ¿Por qué no olvidó a Margarita? Esos son los misterios del olvido. El arco iris sobre el pantano. Un niño con un leve autismo. El síndrome de Asperger. Y cómo la maestra construye un puente de amor para incluirla. Para incluir al niño. Y el niño es un genio. Lo que pasa es que no se comunica. Entonces esa es una novela hermosa porque la maestra construye ese puente de amor. Vienen Los Ángeles del Olvido, una novela tierna. Un niño iletrado, un empresario millonario que siempre trabajó para su beneficio y cuando se encuentra con Mongutito se da cuenta que la única manera de ser feliz es ayudando a los demás. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Esta novela surge porque yo veo a varios estudiantes mayullones pegándole al más pequeño en un bosque. Yo intervengo de una vez, digo, cada uno para su casa o van a encontrar a su mamá en la calle. Todos se van para su puesto. ¿Y qué creen ustedes? Que ahí es donde está la verdadera. El niño levanta su manito y me hace así, me gusta, me partió el corazón. Entonces yo hice una novela sobre bullying. Viene ahora una novela que me pidió un niño de 10 años. Entró en la feria, se me puso al lado, dice, escritora, yo quiero que usted me haga una novela de miedo. Digo, yo no puedo. Dice, sí puede, porque usted es mi escritora favorita. Entonces yo hago El Murmullo de la Sombra. Y entonces yo digo, ¿cómo hago una novela de miedo? Yo venía pensando en la novela de miedo y cuando voy a abrir la puerta oigo un murmullo. Digo, pero si yo vivo sola. Cuando abro la puerta tengo un espejo. Ahí vi la bruja que sale del espejo que está en la portada. Y ahí comienzo de una vez mi novela, El Murmullo de la Sombra. Ahora viene mi novela favorita, Vida de Compromiso, la novela que yo le hice a mi madre, educadora por 30 años. El amor, el compromiso que ella tuvo con sus estudiantes, con su familia y con la comunidad. Ese apostolado de amor. Y en ese testimonio yo le rindo homenaje a todos los educadores que son los formadores de personas decentes que pueden hacer un país prosperar. Después, ya estamos terminando, joven, lo que pasa es que tengo muchas novelas. Después viene El Poder Desenmascara. El Poder Desenmascara, le voy a decir, el poder no corrompe, desenmascara a los corruptos. Ustedes quieren ver cómo es una persona, denle en poder. Si es correcta, va a seguir siéndolo. Pero si es alguien que está tras una máscara, ustedes van a ver cómo se cae la máscara y surge el monstruo. Se presume culpable. Se presume culpable es la continuación del poder desenmascara. El jefe de policía es detenido. El jefe de policía es detenido por las fuerzas de seguridad, el ex jefe de policía. Y entonces, ¿cómo es posible que una persona inocente vaya a la cárcel? ¿Cómo puede probar una persona privada de libertad su inocencia? Ustedes ven que está, que la figura es una persona de espalda. Les voy a decir por qué. Porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, nos pueden presumir culpable. Ese es el recorrido por la obra literaria solicitada por mi querida amiga Marlene Rosero. Yo ahora quiero darle la palabra a Marlene que active su teléfono, porque Marlene me ha acompañado durante todo este tiempo y es una persona que conoce mi obra a la perfección, trajo a sus estudiantes y yo quiero darle
la voz a Marlene. Adelante, Marlene. Gracias, Rosemary. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos los niños, los maestros que están aquí. Por supuesto, mis estudiantes del Instituto Fermín Odo, que hay 35 conectados. La verdad que no esperaba tanto y se los agradezco. Y me imagino que también hay algunos padres de familia. La verdad que, Rosemary, le doy las gracias por haberme invitado al segundo círculo de lector virtual. Y muy agradecida con el recorrido que hizo de sus 24 obras, porque tiene 24 novelas. Cuando hablé con los estudiantes, algunos pues se emocionaron porque no la conocían y algunos tuvieron el privilegio y la experiencia de entrar a la feria del libro virtual, porque cuántas personas no habían querido entrar, ir a la feria y no habían podido ir, y este año entraron virtual. Entonces, la verdad que muy agradecida, Rosemary. Como yo le digo a mis estudiantes, no, los jóvenes, los niños tienen que leer novelas que al final haya una reflexión y un cambio de actitud. Y las novelas de Rosemary Tapia tienen ese mensaje al final. No hay maldad, no hay maldad. Todo se va arreglando en el camino con el amor, con la familia, con la esperanza. Y por supuesto, en todas las novelas de Rosemary, el tema, uno de los temas principales es el perdón y el acercamiento a Dios. Son todas las obras de Rosemary, yo las tengo, puedo decir que es mi escritora favorita. Este año, pues, debido a la pandemia, mis estudiantes se iban a leer. 20 años después, Roberto por el Buen Camino, ya yo tenía el parcial listo, ya lo tenía, porque ya me había regalado la novela Rosemary y yo la había leído. Pero sería bien importante. Yo a mis estudiantes no les he exigido novela debido pues a la situación, pero algunos estudiantes que puedan comprar novela, Servicios Lewis, que es Casa Salvo al lado del Rey, está abierta. Y ya Rosemary les ha hecho un recorrido por todas sus obras. Y si ustedes pues en las vacaciones, que son muy cortas, quieren leer una obra de Rosemary, yo les aconsejo que la lean. A los chiquitos, pues, el género que a ellos les gusta, y Travesías Mágicas, Travesías Mágicas es desde un niño de tercer grado hasta un adulto, porque yo se la he puesto a mis estudiantes en psicología y la hemos analizado la obra, y es un espectáculo. Todas las obras de Rosemary se pueden leer y no caracteriza la edad, ni los temas, ni tienen nada malo, se los digo por experiencia. Pero una de las novelas de Rosemary que para mí me encanta para los adolescentes se llama La Noche Oscura. Esa novela a mí me llegó mucho y es una de mis, todas las he leído. Y Vida de Compromiso, porque yo soy docente, y ver todo lo que la mamá de Rosemary pasó en aquel entonces y cómo ayudaba a sus estudiantes con limitaciones grandes. Una experiencia bien linda esa novela. Y la novela de miedo, que la verdad que a mí me dio tanta risa, porque cuando yo tuve la novela, yo la leí de noche, porque a mí me gusta leer de noche antes de dormir, cualquier cosa yo voy agarrando y voy leyendo, y yo no la pude leer de noche, porque la verdad que la novela a mí me da miedo, pero la novela tiene una gran información, porque Rosemary, además de ser escritora, es una investigadora. Rosemary investiga en esa novela y te lo plantea, ¿por qué nosotros cuando se nos muere un familiar o un ser querido nos vestimos de negro? Y lo que ella te explica, la atracción del espejo, ella te explica toda la atracción del espejo, una super explicación. Y por supuesto, Mujeres en Fuga, que Mujeres en Fuga, cuando yo la pongo en la universidad, eso es una explosión, eso es un éxito rotundo, porque es un tema tan actualizado, pero tan actualizado, que nosotros estamos viviendo aquí en Panamá, del problema de los casinos, la gente endeudada, la afectividad que tiene hoy día la mujer y todo lo que pasa. Así que, miren, muchachos, yo la verdad que los felicito a todos y en especial a mis 35 chicos del Fermín Odo, que por ahí están entrando más, porque esta experiencia que ustedes están viviendo es inolvidable y va a quedar marcada para el resto de su vida. Así que un agradecimiento profundo a Rosemary y Dios primero, pues la próxima vez, yo creo que ya el otro círculo va a ser el último del año, pues voy a hacer todo lo posible para estar aquí con mis estudiantes del Instituto Fermín Odo, que Dios primero el otro año la estamos esperando. Muchas gracias. Marlene, también pueden conseguir la novela
en Grant Morrison El Dorado, y creo que hasta el de Los Pueblos está abierto. Miren, ustedes dirán, pero mis novelas tienen un precio razonable, y si la lee toda la familia ahora que estamos en pandemia, confinado, entonces se va reduciendo ese costo. ¿Cuánto no gastamos en tarjeta de celular para chatear? ¿Cómo estás aquí? Hace calor. ¡Qué pereza! ¿Qué estás haciendo? Nada. Inmediatamente ponte a leer, ponte a leer. Entonces la lee tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu abuelita, y así se va pasando la novela. Yo sí quiero abrir ahora la participación. Ya tenemos 100 participantes. Espero que los de la sala de espera recuerden que lo pueden seguir a través del programa sociocultural Siembra de Lectores. Estamos en vivo en Facebook. Y a todos los que están en Facebook, mi abrazo y mi reconocimiento por ser amantes de la lectura. Bueno, los jóvenes, ustedes van de... activan su micrófono y comienzan a participar, que yo les respondo comentarios o preguntas con mucho gusto, porque este es un conversatorio. Gustavo Yojín desea participar. Sí, dime. Diga su nombre. Mi nombre es Gustavo Yojín y con orgullo represento a la Escuela San José Bernardino, a la maestra Yetmari Gaitán de Batista. Es una gran maestra y verdaderamente que esta pandemia deja luto a muchas familias panameñas, pero a la vez mucha enseñanza de cómo debemos cuidarnos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Llegará Rosmary Tapia a escribir una novela de todo lo relacionado con el COVID, sus efectos y posible cura para dejarlo plasmado a futuras generaciones? Por ahora no. Yo pienso que para escribir del COVID te tiene que haber dado y narrar desde el sufrimiento todo lo que pasaste. Así es que eso yo se lo dejo a una persona que haya sentido los estragos de la enfermedad. Entonces, yo escribí una novela en pandemia. Yo cada vez que escribo una novela ahora descanso por un mes, después retomo otro tema. Ya yo tengo la novela del año pasado, del otro año, del año que viene, del año 21, pero yo, si esto se prolonga, no tengo más remedio que escribir otra novela. Así es que encantada con tu pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy Pedro Contreras, del quinto A de la Escuela San José de Bernardino, y mi pregunta es, ¿cuál fue su primera idea cuando le empezó a buscar la literatura para hacer su primera novela? Bueno, mira, yo tuve la gran ventaja de que tuve un profesor maravilloso. En tercer año, el profesor Roberto Carrizo nos hizo amar la literatura. Yo ya era lectora, pero entonces fui una lectora que analizaba. Y de esa manera, yo fui creando una cultura literaria. En el momento que yo me puse a escribir, no me costó mucho trabajo. Entonces, si quieren escribir, sigan leyendo como lo hacen ustedes. La próxima pregunta o comentario. Buenas tardes, escritora. Mi nombre es Daniel Ramos y de la Escuela Bilingüe St. John. Y quería preguntarle qué fue lo que le inspiró a escribir la novela Roberto por el Buen Camino. Yo llegaba al apartamento y presencié la discusión de un taxista con un menor delincuente. Entonces eso para mí fue realmente... me conmocionó. Entonces yo impedí que el taxista golpeara al muchacho. El muchacho es que la señora me salvó el billete, le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo quería con esa novela llamar la atención de los jóvenes en riesgo social y de los delincuentes y decirle que podían retomar el buen camino. Gracias. Gracias. Daniel. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Delgado y represento a la profesora Melisenda de la Escuela Bilingüe St. John. Mi pregunta es, ¿qué le incentivó a escribir novelas? Novela. ¿Yo por qué escribí novela? Porque novela es el género que más se parece a la vida. Entonces, yo decía, yo tengo que escribir un género
que se ha leído, y el género más leído de todo es novela. Y por eso escogí la novela. Además, yo soy lectora, yo leo ensayo, poesía, pero ante todo yo soy lectora de novelas. Entonces, por eso escogí el género novela. Gracias. Daniela Ayala, de la Escuela Daniel Torres. Sí, dígame. Daniel. Mi nombre es Daniela Ayala y vengo de la Escuela San José de Bernardino de la Maestra Yamari Gaitana Batista. Mi pregunta es, ¿qué la motivó a hacer Travesías Mágicas? Mi sobrino me pidió que hiciera una novela donde él fuera el personaje. Gracias. Yalel Torres. Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta o comentario? Buenas tardes, soy de la maestra Yamari Gaitán de Batista. Mi escuela es San José de Bernardino. Y mi pregunta es, ¿cuál es su novela más favorita y por qué? Vida de Compromiso, la historia de mi madre. Esa es la novela que yo más amo. Y después de esa, Travesías Mágicas, la de mi sobrino. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Luis Chem. Buenos días, escritora Rosmarie Tapia. Mi nombre es Luis Chen, soy del quinto A de la maestra Yetmari Gaitán y mi pregunta es, ¿a qué le llevó a hacer la novela Vida de Compromiso? Esa es la novela de mi madre. Yo quería rendirle un homenaje a ella y a todos los educadores en general. Gracias. Yanis Flores. Mi nombre es Elianis Rodríguez y soy de la escuela St. John. Mi pregunta es, ¿cuál fue el primer libro que a usted le impactó y por qué? Bueno, yo tenía 10 años cuando leí Los Miserables. Era un libro tal vez muy fuerte para la edad, para una niña, pero ese fue el primer libro que yo leí. Yo leía Paquines, historias, cuentecitos, pero esa fue la primera novela que yo leí que me impresionó. Gracias. Muy buenas tardes, Aristides de Seda, del Fermín Odo, estudiante de la profesora Marlene Rosero. Quería hacerle una pregunta. Dígame. La novela La Niña Bella, ¿qué lo motivó a cada día escribir esa novela? Y también, ¿cómo fue la etapa de publicación de su primera novela? Bueno, primero que nada, Niña Bella, en ese tiempo hubo mucho desempleo. Iniciaba un nuevo gobierno, destituciones a padres de familia, a jefes de familia y a madres de familia también, y dejaban a la familia indefensa. Yo quise que la historia la contara una niña. Cuando una persona adulta nos cuenta un problema, una adversidad, nos duele, pero cuando es un niño que narra la situación de adversidad, de dolor, nos parte el corazón. Y yo quería que esas personas tomaran conciencia y a la hora de destituir a una persona que ha dado la vida por ese trabajo, lo pensara dos veces. Mi primera publicación no se había hecho novelas aquí. O sea, los que ganaban premios sí se los publicaba el INAP. Yo gano una mención, no había forma que me la publicaran, una mención de honor. Y yo salgo a buscar imprenta y las imprentas hacían texto. Me demoré meses hasta que la publiqué. Una vez que la publiqué, seguí adelante. Es un trabajo arduo porque al principio tú tienes que probar. Tú tienes que demostrar que tú vas a vender tu obra. Nadie va a apostar por ti sin saberlo. Y entonces, pero se puede hacer. Gracias. Buenas tardes. Yanis Torres. Yanis Torres. Buenas tardes. Digan. Buenas tardes, querida escritora Rosmarie Tapia. Mi nombre es Camila Camarena. Y vengo de la Escuela San José de Bernardino, maestra Yelmari Gaitán de Batí. Mi pregunta es, ¿qué personaje de un libro le hubiera gustado conocer y crear? Sara Ortiz de No Hay Trato, una mujer que lucha contra la corrupción de manera contundente. Sara Ortiz de No Hay Trato. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yanis Palacio, de la Escuela San José de Bernardino. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a escribir Un Grito desde el Silencio? Un Grito desde el Silencio fue cuando, a lo mejor no estabas para el resumen, yo llegué
yo pasaba y vi un bus colegial, tres mayullones pegándole al más pequeño. Yo intervine y el niño levantó el dedito así, todos los anteojos virados, y yo supe que yo tenía que escribir sobre el bullying. Gracias. ¿Cómo no? Dale. Gabriel, mándame un mensaje. Hagan la pregunta. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, profesora Rosmary. Mi nombre es Génesis Sánchez. Estudio en la Escuela San José de Bernardino, curso quinto A con la maestra Yesmari Gaitán de Batista. Y mi pregunta es, ¿qué le recomendaría a los padres para que incentiven el hábito de la lectura a otros niños desde pequeños? Esa es muy buena pregunta. Al principio hay que obligar al niño a leer. Porque el niño va a preferir chatear o ver televisión. Usted va a decir, usted a las 4 de la tarde, usted se pone a leer por 20 minutos, aunque sea todos los días. A los 21 días va a tener el hábito de la lectura y usted no lo va a tener que mandar a leer. Y si el niño es lector, va a ser excelente estudiante. Y si es excelente estudiante, va a ser muy buen profesional. Así es que esa es la recomendación para los padres. Eso sí, busque un libro que al niño le guste. Como dicen los chicos en San Miguelito, no le dé un plomo porque lo aleja de la lectura. Señora Romarí. Sí, dígame la pregunta. Flores, muy buenas tardes. Bueno. Soy del quinto A. Soy de la Escuela San José de Bernardino. Mi maestra es Yetmari Gaitán de Batista. Mi pregunta es, ¿cuál novela fue la que más le duró en escribir? La raíz de la hoguera. Yo casi todas las hago en 9 meses. La raíz de la hoguera me tomó 1.5 meses. Inclusive yo saltaba a otra novela y dejaba esa en espera. Porque tenía 2 hilos narrativos. El presente y el medievo. Y tenía que buscar armonía entre los 2 momentos históricos. Gracias. Señora Romarí Tapia. Dígame. Mi nombre es Yalel Torres, soy de la Escuela San José de Bernardino, maestra Yesmari Gaitán de Batista, quinto A. Mi pregunta es, ¿por qué usted quería ser escritora? Yo quería ser escritora porque yo tenía un mensaje que comunicar. Yo quería expresar en una novela las enseñanzas de la vida, ficcionar, hacer soñar a las personas, darles esperanza. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Romery Tapia. Mi nombre es Cristel Huitrago Batista. Vengo de la Escuela Psicopedagógico Bilingüe de Chitré, sexto A, maestra de Tilvia Villarreal. Mi pregunta es, ¿qué le incentivó a escribir Caminos y Encuentros? Caminos y Encuentros es una novela muy particular, es mi primera novela. En la época de la dictadura yo prometí contar esa historia, porque yo sabía desde pequeña que yo quería ser escritora. Y mi primera novela fue esa, fue cumplir una promesa. Y gustó mucho, así que estoy complacida con los resultados. Gracias. Buenas tardes, escritora Rosmary. Mi nombre es Marlene Zorrilla, del Bilingüe San John. Y mi pregunta es, ¿qué le incentivó a escribir La Cárcel del Temor? La Cárcel del Temor fue violencia doméstica. Yo sé que hay personas que sufren en silencio el maltrato familiar. Y también quise decirles, tú puedes detenerlo. Tú puedes decir, basta ya. Gracias. Buenas tardes, escritora Romarí Tapia. Mi nombre es Jara González de los... A los que van a hacer preguntas, enciendan la cámara para que salgan en el video. No salga el nombre, salgan en el video. Sí, joven, hágame la pregunta. El joven que está. Buenas tardes, escritora Romery Tapia. Mi nombre es Adrián González, del octavo grado de la Escuela Bilingüe San John. Mi profesora es Melisenda Martínez. Y mi pregunta es, ¿de dónde usted se inspira para sacar estas historias tan reales? Bueno, yo tengo historias reales, tengo historias fantásticas, tengo historias políticas. O sea, en fin, yo tengo varios subgéneros. Tengo una novela de terror, como es El Murmullo de la Sombra. ¿Y de dónde lo saco? Es como
Al principio tú programas, voy a escribir esta novela de esto y de esto, y después el tema te encuentra. Como cuando yo vi al niño que le hicieron bullying. Entonces, cuando yo tuve el sueño, entonces cualquier evento tú puedes decir, aquí está una novela. Inclusive una continuación con el crepitar de la hoguera, que era de la raíz de la hoguera, jóvenes me agarraron en la feria y me dijeron, la próxima feria no puede venir sin la continuación de la raíz de la hoguera. Y yo les hice, con mucho gusto y con mucho amor, la continuación y les encantó. Buenas tardes, profesora. Soy Ana Delgado, de la Escuela Bilingüe San Juan, represento a la profesora Melisenda, y mi pregunta es, ¿qué le incentivó a escribir la novela La Noche No Dura Para Siempre? La noche no dura para siempre es una metáfora. No importa la adversidad que estás pasando, ese problema no va a durar para siempre. Por muy oscura que sea la noche, verás el sol de un nuevo día. Y entonces yo quise darle a esas personas que tienen esos problemas de adversidad, esperanza. Gracias. Buenas tardes, escritora. Buenas tardes. Ajá, bueno. El que no ha preguntado, que pregunte. El otro espera para el final. Buenas tardes, profesora Marita. Mi nombre es Chelsea Carter, de Ottawa, representante de la Escuela Bilingüe San John. Mi profesora es Melisenda Martínez. Le tengo una pregunta. ¿Por qué la novela es importante? ¿Y por qué la novela es importante? Bueno, primero un saludo a la profesora Martínez, que mandó a los estudiantes a este encuentro. ¿Por qué la novela es importante? ¿Por qué leer novelas es importante? Porque la novela se parece mucho a la vida y los enseña a ustedes a estar preparados para ciertas situaciones. En la novela se da mucho la causa y efecto. Tú haces esto, vas a tener estas consecuencias. Entonces, si es un chico, dice, si yo entro en la pandilla, corro la suerte de Tuti, y puede evitar que ese chico incursione a la pandilla. Entonces, la novela es importante porque también la lectura te da comprensión, mejora la ortografía, la redacción y desarrolla tu pensamiento crítico. Entonces, por eso es importante la novela. Gracias. Buenas tardes, escritora. Buenas. Haga su pregunta. ¿Qué le inspiró a escribir la novela Mujeres en Fuga? Mujeres en Fuga, una amiga me dijo que a la hermana la había destituido el jefe porque había descubierto que era ludópata, estaba en los casinos. Y él dijo, yo no quiero en mi oficina una persona con esa adicción. Y la destituyó. Y después supe de otra que el esposo la había dejado porque todo se lo gastaba en el casino. Entonces por eso abordé ese tema y dos adicciones más. Gracias. Buenas tardes, señora escritora Rosmaría Tapia, hablo de la Universidad de Panamá. ¿Por qué no activas la cámara bonita, tan bonita, y no activas la cámara? Hola, le hablo de la Universidad de Panamá, la Escuela de Español. Quería saber qué la motivó a escribir Roberto en el Buen Camino. Roberto en el Buen Camino fue que yo llegué a la casa y presencié la discusión de un taxista con un menor delincuente, que lo iba a golpear y yo intervine. Entonces yo dije, estos chicos no toman conciencia, voy a hacerles una novela para despertar esa reflexión en ellos. Gracias. Buenas tardes, profesora Rosema. Mario, le quiero presentó en la Escuela Bilingüe San John la profesora Melisenda y quisiera preguntarle, para usted, ¿qué significa la novela Caminos y Encuentros? Para mí Caminos y Encuentros es como para una madre su primer hijo. Mi primera novela es muy significativa, porque cuando tú vas a hacer un libro, tú no sabes, inclusive ahora uno no sabe si la va a terminar. Entonces, esa fue la culminación del sueño de ser escritora. Gracias. La próximo comentario, pregunta.
Se les acabó. Señora Romari Tapia. Sí, dígame. ¿Puedo hacer otra pregunta más? Sí, mi amor. Mi pregunta es, si no tuviera esta pandemia, ¿usted escribiría otra novela más? Yo escribí en pandemia, y si eso se alarga, escribo otra más, porque es una manera de pasar el tiempo de una manera muy creativa. Así que con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Oh, yo sí quiero decir otra pregunta. Dígame. ¿Tiene pensado Rosmary Tapia abrir una escuela para enseñar a escribir novelas y dejar su sello personal a futuras generaciones? Bueno, yo en mi página, yo no tengo tiempo porque la vida de una escritora es muy agitada. Yo en este año he dado más de 95 videoconferencias, conversatorios, más de 95. Entonces yo no tengo tiempo, pero en mi página web ustedes www.rosetapia.com, ustedes buscan tutoriales, hay 37 clases. Pero la primera obligación de ustedes es con la escuela. Ustedes no pueden dejar su actividad académica para ver cómo se escribe. Eso lo van a hacer un día libre, un domingo en la tarde, porque el deber de ustedes es sacar buenas calificaciones y tener una profesión. Y después pueden cumplir el sueño de ser escritor. Pero mientras están estudiando, no choquen eso. Pueden hacerlo en los tiempos libres. Y mientras tanto, leer, que ese es el primer escalón para ser escritor. Nuevamente, yo quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Me puede repetir? No, mi amor, déle oportunidad al joven y después tú lo haces, porque tú estás bien activo y tú eres muy conocedor de todo. Deja al joven y después vas tú. Muchas gracias, ok, yo le doy el permiso. Señora Rosmary Tapia, mi otra pregunta es, ¿cuál de todas sus novelas decidiría llevarla a la pantalla grande? Muchas gracias. Todas las que los cineastas se interesen, porque mis novelas todas tienen escenas cinematográficas, así que las que ellos se interesen, con mucho gusto. Nuevamente yo quiero hacerle una pregunta a la profesora. Cuando un escritor quiere iniciar y publicar por primera vez, ¿qué le aconseja usted a él? Primero, tiene que mandar a revisar su texto. Eso es indiscutible. Después que le revisan el texto, sacar derecho de autor. No le den ese libro a nadie sin derecho de autor. Después, participar en concurso puede ser una opción, porque si se ganan el concurso, se las publican, y si no, ir ahorrando. Ahora se puede publicar en Amazon a bajo costo, porque usted va haciendo poco a poco sus libros. Y entonces los deja en la red, que los pueden publicar en ebook y en papel de manera gratuita. Tienen que invertir en una buena portada, porque no es que el primo les va a hacer un mamotreto de portada, porque así un libro no se vende. Entonces esos son los primeros pasos. Profesora, nuevamente hago una pregunta, profesora. Yo tengo una pregunta. Never estoy sujetado a representar la escuela del libro. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la novela la motivó tanto? La novela, porque yo quería escribir ese género y yo escogí ese género. Y ese es el género que más llega a la gente. Entonces, por eso escribo novela. Buenas tardes, profesora. Mi pregunta es la siguiente. De todas las novelas que ha escrito, ¿cuál es su favorita y por qué? Vida de compromiso, la novela que le hice a mi madre. Gracias. Apenas hacen la pregunta, silencian el micrófono para que no haya interferencias en el video. Buenas tardes, profesora. Sube un poquito el celular porque no se te ve la cara. Mi nombre es Lian Mena, de Décimo Ciencia y mi colegio de San John. Mi pregunta es,
¿Planifica las historias al detalle antes de escribirlas o las deja subir sobre las marchas? Las dos cosas. Yo hago un esquema estructural donde voy capítulo por capítulo. Pero si mientras estoy escribiendo me llega una idea, yo dejo que la idea fluya. Los dos métodos. Gracias. Buenas tardes, escritora. Quería preguntarte sobre acerca del proyecto Abismo. ¿En qué consistió su misión? ¿En cuál? En el oscuro abismo del bullying. ¿En la del bullying? Exacto. En la del bullying fue cuando yo vi a dos chicos, a tres chicos golpeando al más pequeño. Entonces yo supe que yo tenía que escribir sobre el bullying, hacer un llamado a la conciencia. Sí, pero ¿cómo se llevó a cabo esa investigación que está plasmada? Eso tienes que hacer lecturas, tienes que entrevistar a las víctimas y a los victimarios. Es un trabajo complejo. No es que tú te sientas a escribir y te va a caer maná del cielo. Pues tienes que prepararte, tienes que hacer lectura, tienes que investigar sobre el tema, tienes que hacer entrevistas y después organizar la novela. ¿Y cuál ha sido la enseñanza o moraleja que usted quiere transmitir a través de esa obra? Bueno, la conclusión que yo llego en la novela es que yo hago una propuesta, que cada colegio haga un comité anti-bullying con profesores, estudiantes, conciliadores, una psicóloga, para ir tratando los problemas de acoso escolar. No esperar que la situación sea grave y casi que no tenga solución, sino prevenir la violencia escolar. Gracias. Natalia Mendoza, que si va a hacer la pregunta, que active la cámara. Todos activen las cámaras. Ya se la acabo de realizar. Buenas tardes, señora Rosemary Tapia. Me llamo Tarsis Gale, del octavo grado, y represento al Colegio San John. Quería hacerle una pregunta, si no le molesta. No, para nada. En su novela Niña Bella, esbozó un mensaje maravilloso para los jóvenes en su intento de superar los obstáculos y vencer la adversidad. ¿Qué le diría yo, jóvenes lectores que buscan alcanzar sus metas mediante el facilismo y el camino del menor esfuerzo? Que solo le espera, ese es el camino de la delincuencia. Todo en la vida requiere un esfuerzo y ese esfuerzo va a ser compensado con la paz y la seguridad de que no vas a caer en la cárcel. El que busca una vida fácil, de una manera u otra, queda en la cárcel o te ajusta a la misma pandilla. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque siempre el camino correcto es el que te lleva a una vida tranquila. Gracias, buena pregunta. Gracias a usted. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sasha Sanabria. Soy de San José de Bernardino. Y mi pregunta es, ¿qué le inspiró La Niña Bella? La Niña Bella fue el problema del desempleo. Entonces yo quise crear conciencia para que cuando un jefe va a destituir a alguien, se dé cuenta la tragedia familiar que ocasiona. Buenas tardes, señora Rosemary Tapia. Mi pregunta es, ¿cuál fue su novela que le duró menos tiempo? Niña Bella. Niña Bella fue una novela que fue muy fácil para mí hacerla. Buenas tardes, mi nombre es Luis Rodríguez y represento al Colegio Bilingüe San John. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes que quieren iniciar una novela, escribir una novela? Primero tienen que leer incansablemente, leer muchísimo, porque de otra manera no van a poder escribir. En el Ministerio de Cultura están dando seminarios muy buenos, ya sea de narrativa o de poesía. Narrativa, Tariel Alvarado, en poesía, Salvador Medina, a módicos precios. Ustedes pueden averiguar cuándo les dan para ver si es un tiempo que ustedes puedan, en verano, en vacaciones, tomar esos cursos. Si no, autoformarse leyendo libros de creación literaria. Gracias. Muy buenos días.
Profesora, nuevamente le pregunto. Le tengo una preguntita. ¿Usted planea hacer una novela del COVID-19? ¿Una novela de? Del COVID-19. No, y toco madera porque yo pienso que esa novela la deben hacer las personas que sufrieron la enfermedad. Buenas tardes, profesora José Tapia. Mi nombre es Virginia Moreno y soy del octavo grado y represento a la Escuela Bilingüe San John. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Cuánto es el promedio que usted se demora en escribir una novela? Bueno, más o menos 9 meses. Pero yo escribo todos los días. Hay personas que dicen, tengo 10 años escribiendo un libro, pero en enero escribieron una hora, en febrero me escribieron en los carnavales, en marzo qué calor, en abril me voy para la playa, en mayo estoy lloviendo. Así no van a terminar nunca. Entonces hay que tener disciplina y constancia para poder desarrollar cualquier trabajo. Y este es un trabajo cultural, creativo, pero es un trabajo. Esto no es un hobby. Muchas gracias por decirme. Muy buenos días, maestra. Escritora Rosmarie Tapia. Quería hacerle una pregunta, la cual es, ¿cuáles escritores usted nos recomienda leer? ¿Cuáles? Escritores usted nos recomienda leer. Yo te recomiendo que vayas buscando por tu cuenta. Cuando tú descubres un escritor que te gusta, te llenas de satisfacción. Pero en el programa Siembra de Lectores, que tenemos un círculo virtual en Facebook, ahí hay recomendaciones de todo tipo, de poesía, de novela, de todo tipo. Pero descubre tú mismo qué es lo que te busca tú mismo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, te voy a recomendar, te voy a recomendar una escritora. Y voy a ser muy subjetiva. Mi sobrina Rosa María Tapia, en Gran Morrison, ella tiene 6 novelas. Busca una novela de ella y te va a encantar. Gustavo quiere participar de nuevo. Ajá, vamos a ver si hay más personas que no hayan participado, Gustavo. Y si no, yo te doy la palabra con mucho gusto porque tú eres muy activo. Todavía falta como 45 minutos, 50 minutos de conversatorio, así que tenemos tiempo. Vamos a ver los estudiantes de la profesora Marlene. Dígame. Buenas tardes, soy Yuriola Costa y quisiera hacer una pregunta. ¿Alguna novela que usted no haya podido publicar o que se haya arrepentido, por así decirlo, de haber publicado? No. Cuando yo publico una novela, yo estoy segura de que a mí me gusta. Y si a mí me gusta, yo voy a encontrar lectores que les gusta. Además, yo puedo tener en espera, porque yo publico una novela por año por recomendación del editor. Porque después una novela se convierte en competencia de la otra. Entonces ya hay que tener un volumen de venta para sacar la otra novela. Pero yo no tengo ninguna novela que no haya terminado o que me haya arrepentido. Para nada. Son como los hijos. Que ninguna madre se arrepiente de un hijo. Así mismo es. Gracias. Le tengo una pregunta nuevamente, profesora. ¿Cuál fue la mejor novela que usted escribió? Eso es muy subjetivo porque yo le pregunté una vez a una amiga mía, ¿cuál de mis novelas te gusta más y para qué me vas a poner en ese predicamento si me gustan todas? Ahí está. Pues eso es cuestión del lector. Cada lector tiene su novela que más le guste. Entonces ahora los que no han preguntado, sobre todo a los alumnos de Marlene, ¿o será que ya se salieron? Los tengo vigilados. No, ahí están, tienen pena, debe ser, porque los niños le están ganando. Y los niños les han dado una paliza increíble, los del Bernardino les han dado una paliza. ¿Qué es esto? Buenas, profesora Rosmarie Tapia, mi nombre es Jafón, represento al octavo grado de la Escuela Bilingüe San John y también a la profesora Mesina Martínez. Mi pregunta sería, ¿a usted ya le gustaba la lectura desde niña?
Esa es muy buena pregunta y también quiero felicitar a los de San John. Han participado muchísimo. Desde los 10 años yo leo novela. Novela, poesía, ensayo. Mis investigaciones, tengo que leer muchos ensayos. Entonces, pero mi género favorito es la novela. Y sí, desde niña me gustaba, pero a cualquier edad se puede cultivar el hábito de la lectura. Ya les dije, fijen una hora, ustedes fijan una hora y ustedes van a decir, yo voy a leer todos los días a esta hora y les aseguro que ustedes van a adquirir a las 3 semanas el hábito de la lectura. Muchas gracias. ¿Cómo no? Cierren el micrófono de una vez. Cierren el micrófono si no están hablando, para que no haya interferencia de imágenes. Bueno, la próxima pregunta. Vamos a ver. Rosemary Tapia quería hacer unas preguntas. ¿Qué aconseja para los bloqueos? ¿De qué temas sociales les gustaría escribir en un futuro? Y novela favorita de otros escritores, ¿tiene algún discípulo? Y la última es, ¿qué pensamientos deberían tener los jóvenes escritores y cuáles no deberían tener? Esta criatura me ha puesto un examen, qué bueno todo. Ese es mío. Sí, pero mira, ya se me abrirá la pregunta. Pero mira, primero el tema social me llega a mí. El de Los Ángeles del Olvido fue un niño buscando trabajo. El de Roberto fue cuando yo vi esa agresión contra el menor delincuente. Niña Bella, el desempleo. Así que yo lo dejo al cosmo. Que me ponga el tema, el del bullying, ya ustedes saben. Yo no puedo tener discípulos porque no tengo tiempo. Pero yo me autoformé. Ustedes también lo pueden hacer. Yo recomiendo libros en ese tutorial de creación literaria. ¿Y qué otra pregunta era para respondértela de una vez? ¿Novela favorita de otros escritores y qué pensamientos deberían tener y cuáles no los jóvenes escritores? Bueno, los jóvenes escritores no deben de pensar que no pueden, ni dejarse influenciar por otras personas que les encanta matar los sueños de las personas. Tienen que tener mucho cuidado porque hay gente que se especializa en desilusionar al que tiene un sueño. Nunca deben de tener. ¿Qué pensamiento? El de la superación, el del aprendizaje. Siempre que, mientras respiren, van a tener que aprender. Ese es mi consejo para todos ustedes. Y la otra pregunta, porque fue un examen, ¿cuál fue la otra? Que quiero ganar 5. Novela favorita de otro escritor. Mira, yo tengo novelas de mis sobrinas favoritas, que es Náufragos que sueñan islas y Los guardacostas. Esas son mis novelas favoritas, mis 2 novelas favoritas. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carolina Betancourt. Soy de la Escuela Bilingüe San John. Y mi pregunta es, ¿se ha hecho obra teatral de Niña Bella? Sí, de Niña Bella y de Roberto por el Buen Camino. Varias. Gracias. ¿Cómo no? La próxima pregunta o comentario, y si no le damos la oportunidad a Gustavo, que quería participar, pero tenía que darle oportunidad a otros. Buenas tardes, escritora Rosmaría Tapia, mi nombre es Javier Rivera y vengo de la profe Belicenda Martínez y de la Escuela Bilingüe San Juan. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál o cuáles han sido las novelas que usted más le ha gustado hacer o realizar? Bueno, la novela que más me ha costado a mí es La Raíz de la Hoguera, como yo les dije. A partir de ahí, que fue un verdadero reto, yo no he tenido más dificultad. La novela me fluye, pero me preparo muy bien. No crean que esto es así que llegan las ideas y llueven. No, tienen que prepararse. La próxima pregunta o comentario. Buenas tardes, escritora. Soy Natalia Silva y soy estudiante de la profesora Norma Olmos.
Me gustaría saber qué es lo más hermoso que le ha dejado el mundo literario. Bueno, a mí, aparte de culminar una obra que es una sensación de felicidad indescriptible, el contacto con ustedes, mis queridos lectores, son dos cosas incalculables. Yo no puedo ni describir la gran satisfacción que yo siento cuando yo converso con uno de mis lectores y cuando culmino una obra literaria. Gracias, muy buenas preguntas. La próxima pregunta o comentario. Una última pregunta, profesora. El chico, deja al chico del examen, porque yo quiero ganar 5. Dígame. Si fuera usted presidenta, ¿qué sería lo que haría en Panamá? Primero combatiría a sangre y fuego la corrupción, porque la corrupción es el impuesto que pagan los pobres. Todo ese dinero que se va por la corrupción son menos hospitales, menos vivienda para la gente de escasos, menos educación. Así es que para mí ese sería mi primer objetivo. Te resultó fuerte. Yo creo que gané 5. Vamos a ver la otra chica que quería preguntar. Profesora, tengo una pregunta. Mi nombre es Chelsea Carto de Octavo, representando a la Escuela Bilingüe San Juan. Le tengo una pregunta. ¿Cuál fue su primera novela? Caminos y Encuentro. Gracias. Mi nombre es Yanis Palacio y quiero hacerle la pregunta sobre el alcohol y sobre el pantano. ¿Qué le hizo escribir esta novela? Una maestra me dijo que ella tenía un niño en la feria, me dijo que tenía un niño que era un genio, pero que no se comunicaba, que ni tan siquiera la miraba a la cara. Conversando con mi sobrino, que es maestro en Canadá, me dijo que él tenía un estudiante así. Yo le dije, es Asperger, ¿verdad? Dice, sí, tiene un leve autismo, es Asperger. Y de ahí yo comienzo a hacer la investigación, las entrevistas, y hago la novela. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Profesora Trampa, yo a usted le tengo otra pregunta. ¿Alguna vez usted ha hecho una novela y no le ha gustado el resultado y ha tenido que hacer? Mira, lo que no me gustó en una novela fue el final de una novela. Y entonces, ¿qué hago yo? En la continuación yo digo que engañaron a la persona, que la persona es en la raíz de la hoguera. Ella había sido en su antepasada alquimista, entonces la amiga se queda y muere la amiga. Entonces yo en la segunda parte digo que la hacen creer que la amiga está muerta para que ella regrese a Italia y convierta el metal sin valor en oro, y entonces en la segunda parte resucito a Isabel, y eso se puede hacer en literatura. Gracias. Profesora, tengo una pregunta. Tengo otra pregunta. Señora Romarita, tengo otra pregunta. Bueno, vamos con orden. Primero los que no han preguntado y después los demás. Díganme. O todos han preguntado, entonces el que ha preguntado menos va y después va el otro. Todos les vamos a contestar. Tengo otra pregunta, señora Romarita. Sí, dime. ¿Ha pensado hacer otra continuación de Niña Bella? No por ahora. Si me llega la intuición o me llega lo que yo llamo el detonante, yo continúo la historia. Por ahora, no. Ok, muchas gracias. Señora Romarita y Tapia. Sí, dígame. Mi pregunta es, cuando usted está escribiendo otra novela más, ¿usted ha cambiado el final? Sí, en una ocasión por un sueño cambié el final. Yo acababa de hacer la novela y soñé con el final de la novela y lo cambié de inmediato. No se está, mientras no se haya... Otra preguntita más. Lo puedes hacer mientras... Otra preguntita. Sí, dígame. Otra preguntita más. ¿Cuántos años usted tiene? Esa pregunta, para contestártela, me tienes que torturar y a distancia no se puede. Busca que yo pongo en la biografía, yo pongo mi fecha de nacimiento.
Señora María, okay. María Tapia, una consulta. ¿Usted ha editado alguna de sus novelas anteriormente? ¿Las he editado o traducido? ¿Cómo? Traducido. Sí, tengo varias traducidas al inglés. Mi sobrino hizo una traducción de Roberto Down the Right Track, que es Roberto por el Buen Camino, y entrate en Amazon, que hay varias novelas traducidas. Señora Rosmaría Tapia, tengo otra pregunta. ¿Es si la canción de Niña Bella es original o existe? No, yo la hice. Yo le di a un chico, primero a Nando Boom, pero yo hice la novela y todavía Nando no había hecho el reggae. Entonces yo le di a un chico de San Miguelito, ¿cómo se hace un reggae? ¿Por qué no me lo hace? Que me da pena. Entonces yo le di, ¿cómo se hace? Se cuenta una historia y se repite un coro. Digo, yo la puedo hacer y yo hice la novela. Después hubo un niño que hizo la novela, la canción de Niña Bella, después de leer la novela, y el papá le hizo la música. Al final voy a ver si se las pongo. El que aguanta hasta el final oye la canción de Niña Bella. Gracias. Bueno. Yo les hago esta pregunta. Mi nombre es Eleni Rodríguez y represento al Colegio Bilingüe Señor. Pero tienes que subir, bajar el celular para que se te vea la cara. Ok. ¿Alguno de sus personajes está inspirado en usted? Sí, porque yo tengo novelas autobiográficas. Marlene de Camino y Encuentro soy yo. Ana Rosa de Hiera lo que nadie creía soy yo. En la de Vida de Compromiso yo sí uso mi mismo nombre porque es la semblanza de mi madre. Así es que ahí van 4 novelas de las 25. Los demás son personajes ficticios. Ok, gracias. ¿Cómo no? Señora Rosemaría Tapia, tengo otra pregunta. Bueno, si le dieran la oportunidad de llevar la novela a un cine, ¿cuál sería y por qué? Todas las llevaría al cine si tuviera la oportunidad. Entonces vamos a ver los que no han participado, si se animan a participar, porque estos muchachos les han dado una verdadera tunda. Así que vamos a ver quién bueno. Se anima. Buenas tardes, de la Universidad de Panamá, representa a la profesora Norma Olivos. Quisiera saber si la novela que usted ha escrito se ha inspirado en algo que usted ha soñado o algo así, o que ha cambiado todo. Sí, yo en La Raíz de la Hoguera yo soñé que yo iba a Italia y yo no he estado en Italia. Sin embargo, cuando yo describo el cementerio de mis sueños, después, como 5 años después, va el hijo de una amiga que me dice tía, y me dijo, tía, el cementerio es exactamente como usted lo describió. Son misterios de la literatura. Buena pregunta. Bueno, vamos a poner aquí la galería. Dale. Buenas tardes. Yo soy Sosa del Instituto Permino. Sí, estudiante de la profesora Marian Rosero. Ajá, dígame. Una pregunta, escritora. ¿Cómo ve a Panamá, cómo ve a las autoridades de Panamá en el tema de incentivar a los jóvenes en el hábito de la literatura? Bueno, yo creo que eso es algo personal. Que tú te conviertas en lector, que tú ames la literatura, tu profesor te puede encaminar, tu mamá te puede encaminar, pero al final es una decisión personal. Pero si la tomas, tu vida va a cambiar. Porque la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Busca los mejores estudiantes de tu salón, son lectores. Muchas entonces, gracias. Ahí está. Maestra, decídase por la lectura y va a ser un excelente profesional. Escritora Romari Tapia, le tengo otra pregunta. Sí. La novela Vida de Compromiso, la casa que le regaló Raúl a su mamá, ¿todavía la conserva? Sí, pero él la remodeló porque mi mamá murió hace años, entonces él la remodeló mucho más grande y él vive allí. Buenas tardes, escritora. Quería preguntarle si se puede saber desde qué año usted ha empezado en esto de escribir. Esa es una pregunta interesante. Yo comencé a escribir literatura, novela, desde el 2000.
pero yo desde que tenía 12 años, como leía mucho, mi redacción tenía giros literarios. Yo recuerdo que el profesor nos mandaba a escribir sobre una palabra que ustedes se la ponen ahora y les da 7 ataques cardíacos. Él dio una vez la palabra basura y yo escribí que la basura era un término relativo, que lo que es basura para uno puede ser alimento para otro, y cuento la historia de un niño que come una fruta de la basura. Entonces, el que lee tiene esa redacción diferente. Buena pregunta también. Muchas gracias. Seguimos. Buenas tardes. Represento a la Escuela Bilingüe San John, de Comercio y Turismo, de la profesora Melisenda Martínez. Mi pregunta es, ¿se identifica con alguna novela y por qué? Con todas y con todos los personajes. El escritor tiene que meterse en la piel de los personajes. Tú no sientes cuando estás escribiendo, leyendo una novela mía, que tú estás en la escena narrada, tú sientes eso porque el escritor se colocó ahí. Y cuando el escritor se coloca en la escena narrada, te lleva de la mano. Y tú sientes que cuando asaltan a Susana y a Luis Carlos y los meten al carro, tú vas en el carro con ellos, con todos los personajes. Buena pregunta. Esa es pregunta de escritora. Señora Rosmarita, Tapia, tengo otra pregunta. Bueno, pero mira, mi amor, vamos a ver si hay alguien que no haya preguntado y después tú preguntas, mi amor, que yo sé. Tú vas a venir a todos mis conversatorios y yo te voy a responder a todo y todavía nos falta media hora. Vamos a ver. Escritor después de Joanny, vengo yo, Gustavo. Okay. ¿Yo? Está bien. Bueno, la niña que haga la pregunta y después Gustavo. ¿Cómo se sintió al escribir Vida de Compromiso? Bueno, fue un reto para mí escribir sobre mi madre. En unas escenas lloraba, en otras escenas me llenaba de recuerdos felices, entonces fue un reto para mí. Ahora va Gustavo y después le damos oportunidad a la demás audiencia. Gustavo. Ok, voy a decirme mi siguiente pregunta. ¿Qué le motiva a seguir escribiendo novelas y por qué no escribe una de la vida de su hermano Juan Carlos Tapia? Bueno, si él quiere, mañana mismo comienzo la vida de Juan Carlos Tapia. Eso la persona te lo tiene que decir. ¿Y qué me motiva a mí escribir? Yo encontré en la literatura mi misión en la vida. Y mientras respire y tenga claridad mental, voy a seguir escribiendo. Gracias. Okay, muchas gracias. Antes de que comience otro, mi amor. Gustavo Bello, le damos oportunidad a otros. Muy buenas tardes, Rosmary Tapia. ¿Usted tiene algún escritor favorito? Soy de la Escuela San José de Bernardino. Bueno, tengo varios. Entre ellos están de los panameños, mi sobrina Rosa María Tapia, Ariel Barría, Salvador Medina, Eduardo Lince, Piedad Álvarez Maestre, Aura Méndez de Canova. También hay una poeta amiga mía, Yusbeli Arandía. El doctor Julio Suárez, que acaba de publicar un ensayo filosófico sobre la medicina. En fin, yo tengo muchísimos autores porque yo leo mucho. Para que tengan una idea, yo me leo más de 150 libros al año, porque yo estoy entrenada como lectora experta. Dicen lectura rápida, no, es lectora experta. Te dan todas las herramientas para que leas por bloque. Y así vas avanzando rápidamente, sin apurarte y con buena comprensión. Así que tengo muchos escritores favoritos. Ah, uno de los internacionales, Ken Follett, Murakami. En fin, yo tengo muchísimos escritores favoritos. Vargas Llosa. Okay, muchas gracias. Okay. La próxima pregunta. Buenas tardes. Soy Adrián González, del octavo grado de la Escuela Bilingüe San John. Y soy estudiante de la profesora Melisenda Martínez. Mi pregunta es, ¿qué le recomendaría a los escritores de novelas que luchan por publicar sus obras día a día? Bueno, yo lo primero que les recomiendo es que haga la publicación por Amazon. Si no sabe cómo hacerla, mi correo está en todos los libros. Ustedes me escriben y yo les indico. Ahí sale gratis.
Después tú puedes pedir a precio de autor libros. Entonces ir poco a poco sin que sea una, sin que sea un gasto que vas a invertir $3,000 y no sabes si los vas a recuperar. Entonces vas poco a poco. Cuando tienes cierto nivel de éxito, tú te vas a una editorial con la estadística y te aseguro que vas a conseguir editorial. Como lo hice yo, al principio publiqué yo. Buenas tardes. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, mi amor. Usted, como escritora, ¿ha querido colaborar con otro escritor para hacer una novela? Bueno, yo no colaboro. Yo lo ayudo, lo oriento y lo mando a leer. Pero yo sentarme a escribir con otra persona no lo considero pertinente. Porque la gente tiene que hacer su propio esfuerzo. Gracias. Buenas tardes, quisiera hacer un comentario sobre su novela Roberto por el buen camino. Me parece bien. Roberto por el buen camino me dejó la enseñanza de que a pesar de que uno sea un delincuente y haya cometido errores en la vida, uno puede seguir adelante con la ayuda de las demás personas y poder ayudar a otras personas que estén en el mundo de la delincuencia. Muchas gracias. Cómo no, bueno, muy bien, te felicito por la reflexión que has hecho. Este video yo lo voy a editar y lo voy a poner en todos mis canales. Así es que en Facebook ya no tengo, yo no tengo espacio sino en Facebook Fan. Ustedes en Facebook Fan me ponen me gusta arriba. No es que van a poner me gusta a la imagen, no. Arriba para que cuando yo tenga una publicación le avisen. Y los que tienen canal de YouTube se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Así es que vamos a ver, todavía tenemos 25 minutos. Muy buenas tardes, maestra Rosmary, escritora, perdón. Mi nombre es Tania Alicia Harris González del Instituto San José de Bernardino y mi pregunta es, ¿recuerdas el primer libro que leíste, que leyó? Sí, yo recuerdo el primer libro que leí, que fue Los Miserables, quedó muy marcado en mí. Porque yo leía paquines, en ese tiempo hacían paquines, habían libros de cuentos de niños, pero ese fue el primero. Ok, muchas gracias. La próxima pregunta, jóvenes, comentarios, preguntas, que ya 5 minutos más. Una pregunta, profesora. ¿Alguna vez imaginó llegar a ser una de las escritoras más famosas de Panamá? Esa es muy buena pregunta. Nunca, nunca se me pasó por la mente. Yo sí dije, yo voy a tener cierto nivel de aceptación porque a mí me gustaban mis novelas. Pero llegar desde el 2004 a ser la escritora más leída de Panamá, 16 años de ser la escritora más leída, nunca me pasó por la mente. Y le doy las gracias a todos mis queridos lectores que miren un día como hoy, que la gente quiere irse de... Bueno, ya están abiertos los malls, quieren ir a pasear. Yo llegué a tener 100. Hay unos que ya han salido, que son como 10, pero yo sé que están cansados porque es mucho tiempo, 2 horas. Pero al principio tenía 100 y 12 en sala de espera. Yo espero que esos 12 se hayan ido para siembra de lectores. Y en siembra de lectores, yo después voy a decirles cuántos se conectaron. Escritora, antes que se acabe el tiempo, yo le voy a decir un deseo que para mí es importante porque yo lo quiero tener. Es que el señor Juan Carlos Tapia, su hermano, me manda un saludo a mí, bien bonito el saludo. Gustavo, ¿cuál es tu nombre? ¿Gustavo quién? Gustavo Bellojín. Ajá, ok, yo le diré, ¿cómo no? Yo fui a la pregunta. Tú le dices a tu maestra que me mande un WhatsApp y yo se lo reenvío a él. Ok. Bueno. Bueno, escritora, yo soy el que le pregunté de que cómo estaba su muñeca. Yo te reconocí, Gustavo, tú eres mi contertulio. Desde que la profesora comenzó los conversatorios. Tú sabes que contertulios son los que se unen para conversar.
Así que yo te reconocí. Muchas gracias, la quiero mucho. Buenas tardes, profesora. Bueno, ¿por qué no muestras la cara, mi amor? ¿Por qué no muestras la cara? Ah, es que ahorita no me encuentro en casa. No está, sí. Perfecto. Mi nombre es Melitza Dame y estoy vengo de la Universidad de Panamá representando a la profesora Norma Olmo y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted ordena sus ideas a la hora de escribir una obra? Y la otra pregunta es si usted ha publicado alguna obra de contribución de otro autor. O sea, ya. ¿Que ha contribuido otro autor? Son dos preguntas. Primero era que si yo que me confundí con las preguntas, ya estoy cansada, pero dime, que ¿cuál era la primera pregunta? Que usted, ¿cómo ordena sus ideas a la hora de plasmarlas en su obra? Esquema estructurado. Yo digo, va a tener 12 capítulos, 138 páginas, los personajes son esto, hago ficha de los personajes. Entonces, en este capítulo pasa este episodio, hago como un plan de acción, que eso se llama esquema estructural. Y novela de contribución con otro autor, no, porque a mí no me gustan las novelas a dos manos. Yo puedo hacer novelas a dos manos con un hermano que haya vivido la misma situación mía, o que yo conozca su vida, ¿me explico? Pero con una persona ajena a mí, los dos estilos, eso no me gusta, a menos que sea ensayo. En ensayo, dos científicos se unen y ponen sus conclusiones. Pero en novela, un argumento con esa mezcolanza, no me gusta. Gracias. Señora Rosmarie Tapia, tengo otra pregunta. Ajá, sí. Vamos a ver. Esta ya es la última para ti. Gustavo ya hizo todas las preguntas del mundo. Soy de la Escuela San José de Berlandine, mi nombre es Yanny Palacio, pertenezco a la Museo del Grado junto a la maestra de María Gaitán. Mi pregunta es, ¿en qué lugar o ambiente ha escrito sus novelas? Aquí, en donde estoy ahora mismo. Donde estoy ahora mismo, que yo en mi casa habilité una oficina para escribir con tranquilidad, porque yo no soy de las que escriben servilletas ni nada de eso. Jesús alabado, eso para mí nada que ver, como pecado. Entonces yo tengo un lugar específico, tranquilo, para escribir. Gracias. Escritora, la pregunta que usted hizo antes, por mí encantada, yo puedo seguir preguntando. ¿Le puedo decir una pregunta más? Ya, la última, Gustavo, la ultimitita. Bueno, que yo le había dicho que con la maestra Yemari, esa maestra es fabulosa, y hemos leído tres novelas. Mi llave ya había compartido. Si hemos tenido conversatorio con los papás de ustedes, con sus padres, o sus madres, o sus abuelitos. Perfecto. Dime qué quieres saber. Y la que más me impactó fue Roberto por el Buen Camino, y también me impactó Niña Bella, porque se trata de ahora, de esta pandemia, que no tenía dinero, y mire dónde quedaron. Ya. Y luego fueron... Bueno. Yo te voy a hacer una recomendación, Gustavo. Cuando tú puedas, consigue la continuación de Roberto por el Buen Camino 20 años después, que te va a encantar. Bueno, seguimos con los demás, que ya faltan 20 minutos. Gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Gretel de la Cruz, curso el octavo grado y soy de la Escuela Bilingüe San Juan. Mi pregunta es que si desde chiquita su sueño fue ser escritora o tenía otros sueños más que hacer. No. Yo desde muy pequeña quería ser escritora. Ese era el sueño de mi vida, un sueño a largo plazo, pero que lo cumplí. Porque los sueños se convierten en proyectos. Muchas gracias. Un saludo. Profesora. Un saludo para la poeta Aura Méndez de Canova, que la vi en la galería. Y entonces, aquí hay muchas caritas conocidas, pero como yo veo vista del parlante, yo nada más veo a los que están hablando. Escritora. Sí, dígame. Milagro Carrasquiel, décimo ciencia de la Escuela Bilingüe San John. ¿Cómo creció ese amor por la literatura? Bueno, gracias a mi profesor de español, Roberto Carrizo. Él, cuando nos
explicó el análisis literario, yo sentí que yo amaba la literatura, que ese era el refugio. Yo tenía una salud muy frágil y tenía que guardar mucho reposo. Y es en ese reposo la lectura fue un remanso de paz que me ayudó a recuperarme. Buenas tardes, escritora. Mi nombre es Tracy Sucre y pertenezco a la Universidad de Panamá. Le quería hacer una pregunta y es que ¿cuál fue su mayor inspiración para entrar en el mundo de la literatura? Bueno, aparte de mi profesor de español, el amor que yo sentía por los libros. Miren, ustedes no siguen, yo sé que ustedes también lo han experimentado. Cuando ustedes toman un buen libro en su mano, lo atrapa la lectura y ustedes se acomodan para leer ese libro. Ustedes no quieren que ni el teléfono suene. Muchas gracias. ¿Cómo no? Les doy el nombre de mi profesor porque honor al que honor merece, Roberto Carrizo. Buenas tardes. Ana Johnson, curso del octavo grado de la Escuela Bilingüe San John, y mi pregunta es ¿cuál ha sido la etapa más difícil en su carrera de escritora? Esa es una excelente pregunta. La envidia de los que no hicieron el esfuerzo, no lograron el éxito y quieren convertirse en un obstáculo. Y sobre todo esos hombres machistas que no soportan que una mujer alcance el éxito. Y yo a ellos les recomiendo, como dije la vez pasada, la lectura del hombre mediocre, porque son esas personas que no han dado un paso adelante. Ellos se quedan en su mundo de mediocridad, destruyendo reputaciones. Pero cuando ellos me critican de manera negativa, yo siento que es un homenaje al mérito. Y digo, gracias. La próxima pregunta. Buenas tardes. Buenas. Soy Yuribel Acosta de la Universidad de Panamá, representando al profesor Norma Olmos. Si usted no fuera escritora, ¿qué otra profesión pudiera ser? ¿Qué le llama la atención? Educadora. Mi mamá desde pequeños nos dio esa vena didáctica porque ella le daba clases después que terminaba su jornada a los niños de lento aprendizaje porque no había IPE. Y cada hijo era tutor de un niño especial. Y yo lo hacía con mucho amor. Así es que hubiera sido educadora, pero hubiera sido bien fuerte. No les hubiera dado respiro. Hubieran tenido que ser lectores por vocación o por obligación. Y hubieran tenido mucho éxito. Escritora Rosemary Tapia, mi otras preguntas que tengo es... ¿cuál es su género literario favorito? Novela. ¿Alguno de sus...? No, pero dentro de las novelas, ¿cuál es el género que más le gusta aparte de novela? La novela de suspenso. También quería preguntarle, ¿alguno de sus libros han sufrido algunos accidentes que lo han dañado? Accidente, hubo una vez que hubo una inundación y se me mojaron algunos libros. Y una vez un profesor llevaba en el puerto de Chepo hacia adentro y se le mojaron unas novelas que yo, él las puso a secar y yo se las regalé a los estudiantes. La última es, ¿cuáles fueron sus principales piedras en el camino de escritora? Las piedras en el camino, la envidia, porque cuando la crítica es constructiva, yo aprendo y me siento feliz de haber aprendido algo bueno. Cuando la crítica es destructiva, tú sientes en cierta forma tanto esfuerzo y ese es el resultado, pero después te das cuenta que están respirando por la herida y no soportan tu éxito. Y entonces tú no tienes más nada que compadecerlos. Entonces lo que piensa usted es que ambas críticas, tanto constructiva y destructiva, son muy importantes para los escritores. Sí, porque la constructiva te enseña. La destructiva te fortalece. A veces lo hacen para desanimarte, pero consigue un efecto contrario, porque entonces yo digo, están sufriendo que siga el dolor. Ay,
Este joven va a ser profesor y va a poner exámenes muy duros. Marlene, este te va a hacer la competencia como profesor y líbreme los estudiantes de esos exámenes. Muy buenas preguntas. Ahora, ya he sido profesor de reemplazo en el Día del Estudiante. Ah, bueno, ya sé por dónde viene, pero te felicito. Muy buenas preguntas. Marlene, buena apreciación para el chico. La maestra Yetmari y la maestra del San John tienen que ver este video. Bueno, búsquenlo en las redes sociales y los comparten porque la participación de ustedes ha sido muy buena y yo los felicito. No me han dado oportunidad de respirar. Si quería hacer un comentario, Rosemary, Aristide está desesperado por leer novelas, pero el problema es, debido pues a la situación, yo no me veo, no puedo pedir así novelas, pero él dice, ¿cuál es la novela de este trimestre? Pero ese trimestre es 30 días nada más de clase, ya está todo contadito, por eso que le dije que fueran a Grant Morrison, y por allí compren la novela de la escritora, alguna de las 24 novelas que ya hoy las ha explicado todas. Así es. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Sí, buenas tardes, escritora de la Universidad de Panamá, de parte de la profesora Hornos. Sí. Mi pregunta es, ¿qué libro la ha influenciado más en su vida y qué libro recomendaría para estudiantes de medicina? Miren, yo primero un saludo a mi querida amiga y la profesora Norma Olmos. Miren, para los estudiantes de medicina yo tengo dos libros. Y era lo que nadie creía, que es un recorrido de 50 años buscando un diagnóstico. Pero yo era parte del equipo, sin ser médico, porque era la paciente. Y el paciente tiene que interesarse en tu salud. Y el otro, diagnóstico NPI. Como hay niños, no te puedo decir qué significa NPI, pero me lo dio un médico. Diagnóstico ni P idea. Y yo creía que era un diagnóstico. Y cuando se lo llevo al doctor Zúñiga, dice, no sabe lo que tiene. Gracias a eso me cambio de médico, voy donde un internista, y ese internista me manda donde el doctor Antonio Cachafeiro. Y en dos consultas tuvo el diagnóstico. Entonces, eso me enseña a mí que la lucha perseverante siempre concluye con el éxito. Entonces, y era lo que nadie creía, y diagnóstico NPI. Diagnóstico NPI, la segunda parte, porque en la primera parte no había diagnóstico. En la segunda edición, yo hago un post escrito y ya encuentran el diagnóstico y el médico me estabiliza. Entonces, para los médicos, porque mira, un médico puede ser muy talentoso, pero si no tiene humanismo, no ayuda al paciente. Hay que, a veces dicen, ese paciente no se cura, pero siempre puedes cuidar al paciente y darle ese ánimo para que el paciente siga adelante, porque tú no sabes si ese mal incurable en 2 años va a tener solución. Y el paciente lo mantuviste vivo. Y cuando el paciente siente un verdadero afecto y empatía del médico, esa es la mitad del trabajo recorrido. Pero cuando le dan una grosería o cuando el médico es cruel con el paciente y le dice, no, tú te vas a morir muy pronto. A mí un médico me dijo en septiembre que yo no llegaba a diciembre. Yo le dije, doctor, usted no se imagina la cantidad de médicos que yo he enterrado. Y una vez me cambió el discurso. Entonces, ahí está el detalle, una palabra de aliento. Miren, yo admiro mucho al médico talentoso, pero yo prefiero una onza de buena voluntad que una tonelada de talento. Porque el de la buena voluntad va a estudiar hasta la madrugada para ver cómo me ayuda. Y si se une el talento y la buena voluntad, el paciente lo tiene todo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buena pregunta. Recuerde, y era lo que nadie creía, y diagnóstico NPI. En Morrison los consigue. Y ahora tienen delivery. Así como piden una pizza para comérsela a las 11 de la noche, ustedes pueden llamar a Apetito 24 y pedir mis novelas. Porque hasta en eso el editorial ha estado en todo. Si ustedes no quieren ir al, o no pueden ir, están muy ocupados, entonces se la llevan a la casa donde usted esté. Y la pueden comprar en línea también, un clic en la página de www.grantmorrison.com.
escritora, quería comentarle algo y aparte de eso decirle que me pongo un paro porque cada vez que hablo de usted se la pasa ahí y me vienen nuevas preguntas. Y quería comentarle que si participé en un concurso provincial llamado 500 historias que se centraba en reunir crónicas de estudiantes de varias escuelas y mi escuela tuvo la oportunidad que en la parte de clasificar a las escuelas por cuál consiguió más votos, mi escuela llegó a conseguir el segundo lugar. Y no sé si conoció el concurso, pero una de mis crónicas ya llegó a ser puesta en un libro ya de papel. Sí, yo conocí porque una niña de la escuela de Tocumen hizo la crónica sobre mi persona. Así que sí conocí. Esa fue compañera de literatura mía. Ah, bueno. Estaba en mi misma escuela. Y muy talentosa la chica. Así que te felicito por participar y por destacarte. La próxima pregunta, ya les voy a decir cuánto falta. Faltan 7 minutos. Ya viene la cuenta regresiva. Buenas tardes, licenciada Tapia. Soy Jali Tiguero del Instituto Fermín II y deseaba hacerle 2 preguntas. Ajá. Primero, usted en varios de sus libros describe las creencias cristianas de sus personajes, pero en La Raíz de la Hoguera, y por lo tanto en su secuela, describe a la alquimia desde el punto de vista del ocultismo. ¿No considera que esto es contradictorio o contraproducente? Mira, primero te voy a contestar esa. La alquimia del alma de La Raíz de la Hoguera es alquimia del alma, es el centro de la novela. Lo otro es lo accesorio, la alquimia que se preparaba en la época oscurantista, la Edad Media era la oscuridad, yo la reflejo como escenario geográfico. Lo importante para Paola era la alquimia del alma, transformar el odio en perdón, el conflicto en aceptación, en tolerancia. Y esa, acuérdate que esa fue la enseñanza que le dio el padre de ella, que a pesar de todos los conflictos que la había abandonado, él supo pedir perdón. Él se perdonó. Esa es la alquimia fundamental en la alquimia del alma. Si te vas a la superficie, está el escenario geográfico de la Edad Media, que era la oscuridad. Pero Paola tenía la alquimia del alma, agarrar un defecto y convertirlo en una virtud. Por lo menos una persona que tenga el defecto de la intolerancia. ¿Cómo hace alquimia del alma? Haciéndose tolerante. Y si tú le das una segunda lectura, tú vas a encontrar ese fundamento de la novela. ¿Cuál era la otra pregunta, mi amor? Claro, ha mencionado ya en todo el conversatorio que la mayoría de sus obras, novelas, tienen fines positivos, siempre tienen finales felices y dan un buen mensaje. Pero a lo largo y nudos de la historia, dependiendo de la colina de desarrollo que utilice, ¿no cree que el utilizar personajes positivos disminuye el realismo de su desarrollo? No. Porque yo soy de las personas que creen la victoria, que creen la felicidad. Y si tú perseveras, tú vas a conseguir la victoria, la felicidad, que va a venir como las rosas, que no solo tienen fragancia, pero tienen espina. Pero la espina no le quita la fragancia a la rosa. Entonces, enfócate en la fragancia y no en la espina. Claro que yo tengo novelas realista, inclusive la muerte de Roberto no es un final feliz. Entonces hay de todo. En la noche no dura para siempre, todo el mundo cree que ella se casa y ella anula el matrimonio. Entonces hay de todo porque tiene que haber de todos los finales. Pero yo soy de las personas que creen la victoria, en la felicidad y siempre voy a ser optimista. Gracias. Está bien, muchas gracias. ¿De qué? ¿De universidad? ¿De la Universidad de Panamá? No, del Instituto Fermín II. Ah, Fermín II, alumna de Marlene. Esa es mía. Mira, yo le voy a dar un consejo, joven. Luche, que el que luche alcanza la victoria y el que alcanza la victoria llega a ser feliz porque encuentra su misión en la vida.
la realidad de la pandemia nos ha enseñado a dar el salto tecnológico y toda la adversidad tiene una faceta positiva. Entonces, no miremos lo oscuro del camino, miremos la luz en el horizonte. Buenas tardes, escritora. Soy Emma Lucía González Pérez, del Colegio Psicopedagógico Bilingüe. Mi pregunta es, ¿qué moraleja quiso dejar en Roberto por el buen camino? Esa es muy buena pregunta. El mensaje principal es el crimen no paga. Y el mensaje secundario, la segunda oportunidad. La próxima pregunta. Ya tenemos 3 minutos. Aquí el que vaya a participar active el micrófono. Lo tuve que silenciar porque había interferencia. Vamos a ver, yo creo que esta va a ser, vamos a ver si es la última pregunta para la conclusión, ¿no? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Riquel, doctor grado y represento a la Escuela de Lima San Juan. Mi profesora es Felicanda Martín. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos incentivar a cada estudiante o adulto a que lea un libro? ¿A incentivarlo a qué, mi amor? A lo último no te lo escuché. ¿A leer una novela o un libro? Bueno, primero que nada, si tú quieres motivar a alguien y es pequeño, comienza a leerle tú en voz alta. Haz ese ejercicio y tú le dices que lea una página. Después tú le lees otra página y cuando está atrapado en la historia, tú le entregas el libro y se quiere saber cómo termina la historia, continúalo. Pero tienes que buscar una historia que lo atrape, eso sí. Bueno, yo creo que ya tenemos 2 minutos, voy a despedirme. Yo quiero agradecerle a todos los estudiantes que se conectaron, a las profesoras que motivaron a que los estudiantes participaran, que no voy a mencionarla porque se me puede olvidar, ustedes saben. Quiero a la poeta Aura Méndez de Canova, que estaba entre mis escritoras favoritas. Entonces, quiero invitarlo por las redes sociales, les voy a avisar cuándo es el próximo conversatorio, encuentro con mis lectores. Y le tengo una buena noticia. El único mes que yo voy a descansar es en diciembre. En enero, en vacaciones, yo quiero ver cuántos de ustedes se van a conectar. Estén pendientes de mis redes sociales porque esto de la pandemia va para ti, para siempre. Pero bueno, nos podemos comunicar. Yo estoy a la distancia de un clic. Así es que un fuerte abrazo y el video va a estar listo como en media hora en las redes sociales. Ustedes pueden, yo creo que ustedes no ven la estadística, pero yo voy a decirle a la profesora Marlene y a todos los demás cuántas personas se conectaron a través de Siembra de Lectores. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Su escritora los quiere muchísimo y el otro mes voy a estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, escritora. Que tenga bonito fin de semana y bendiciones. Un abrazo. Gracias, Rosemary. Gracias a los estudiantes del Fermín Odo que participaron. Dios les bendiga. Gracias. Y a los chiquititos bellos y preciosos. Bueno, saludos.